Bueno, yo empiezo por agradecerle, señor presidente, a todos los colegas del Senado, mis saludos a los colombianos, al doctor Mauricio Cárdenas. ¿Dónde está? ¿Dónde está el doctor Mauricio Cárdenas? Me da pena, ministro, pero le toca sentarse con paciencia. ¿Qué hacemos? Sí. Bueno. Antes de entrar en materia, un par de menciones breves. La primera, pues, lamentar que por la manera que como se organizó el debate, pues no vaya a hablar sino un senador por cada partido. Y digo que lamentarlo porque el senador Alexander López, que está aquí con nosotros, senador del Polo, venía muy preparado también para hacer este debate y estoy seguro que hubiera hecho un trabajo excelente. El otro punto que quiero mencionar antes de empezar es llamar la atención sobre la gravedad de lo que está pasando con este escándalo de Panamá, ¿no? Esperemos que este país y este Congreso sea capaz de ir al fondo de eso. No solo por los muchos actos delictivos que debe haber allí, sino voy a enfatizar una sola idea. ¿Cuánta evasión fiscal? ¿Cuántos impuestos no se pagan en Colombia en razón de esas conductas? Y al final del año seguramente nos van a clavar aquí hasta el alma una reforma tributaria bien antipopular, mientras que estos delincuentes de cuello blanco no responden como deberían responder por su deber mínimo elemental de un ciudadano, que es pagar oportunamente sus impuestos. Voy a hacer una mención muy breve a Reficar, porque me voy a centrar en el 99% del tiempo en el caso de Isagen, pero creo que sería lamentable no hacer una mención sobre Reficar, dada su importancia, y porque creo que se va a discutir de pronto la semana entrante. Y vale la pena decir un par de cosas porque tiene que ver alguna con el doctor Cárdenas. Lo primero es esto: estalla el escándalo de Reficar, la Contraloría en buena medida lo estalla, un negocio que debía valer 4 mil millones de dólares se va a 8 mil millones de dólares, eso ya es un hecho comprobado, y aparece la discusión si allí solo hay equivocaciones o además hay dolo, hay corrupción. En algún momento a mí alguien me criticó que porque cómo así nos atrevíamos a pensar que hubiera corrupción. Bueno, ya en este momento, ante la demanda que puso en un tribunal internacional Reficar, ya está claro que aquí estamos hablando de corrupción y de delincuentes. Dice la demanda que es una demanda por lo menos 2 mil millones de dólares de reclamo. Por lo menos debe ser lo que ellos están en condiciones de probar. Y en la demanda se utilizan frases como estas. Dice que se trata de buscar un pronunciamiento de la Corte sobre, en el caso pues contra CBI, esta transnacional, por fraude, dolo, negligencia grave, abuso de derechos, transacciones en beneficio propio, engaño, incumplimiento de deberes fiduciarios, violación del principio de buena fe, violaciones flagrantes del contrato y dolo. Espero que nadie de aquí para allá se le vuelva a ocurrir que aquí solo hay un problema de menor cuantía y de pronto de alguna cosa menor de tipo administrativo. Esta es la demanda que pone Reficar, es decir, Ecopetrol, es decir, el gobierno nacional. Entonces, el debate cuando se haga va a ser muy interesante, porque primero va a tocar que establecer cómo fue que nos metimos en ese lío. Y nos empezamos a meter desde bien temprano, como por allá desde el 2006. Pero va a tocar mirar también la actuación del doctor Cárdenas con cuidado, porque él es probablemente en toda esta etapa de la historia de Colombia la persona que más tiempo ha estado en la Junta de Ecopetrol, desde abril del 2008. Y lo que ya tenemos establecido es que la conducta del doctor Cárdenas fue lamentable, porque él en el 2012, en un informe de Junta Directiva de Ecopetrol, dice que se reunió con el director de CBI, estos que parecen ser estos grandes delincuentes, o que por lo menos tienen graves acusaciones internacionales, y que, comillas, le reclamó, comillas, el incumplimiento intolerable del contratista, comillas, y les advirtió que el gobierno nacional, comillas, no está dispuesto a permitir más retrasos ni costos adicionales del proyecto. Y son muchas las actas de Junta Directiva de Ecopetrol y de Reficar que señalan que estos de CBI estaban tumbando al Estado colombiano de mil maneras. Y sin embargo, doctor Cárdenas, y esto es gravísimo, usted hace unos días, el febrero 28, explicó, dice, desde 2013 se optó por seguir adelante con el contratista y conformar un equipo legal para preparar una reclamación, comillas. Bien lo dijo
la periodista María Isabel Rueda, ¿no? Que ese es el caso de quien encuentra pues a alguien robándole su casa y en vez de proceder de alguna manera se sienta a recaudar las pruebas mientras el otro se acaba de robar los enseres para recaudar las pruebas para hacer un proceso. Eso se llama, doctor Cárdenas, omisión de denuncia. Está realmente en problemas usted con ese tipo de posiciones, lo mismo que toda la Junta de Ecopetrol y de Reficar. Bueno, vamos a Isagen. Y les voy a pedir paciencia, aquí se ha pedido centrarnos en Isagen y entonces todo el resto del tiempo voy a hablar solo de Isagen. Y les voy a pedir paciencia porque esto es lleno de detalles. Y si no se miran los detalles no se entiende el debate. Porque lo que voy a demostrar es que, primero, que fue inconveniente la idea de vender a Isagen. Fue un error de inconveniencia, no se ha debido vender y voy a explicar por qué. Pero en la segunda parte, que es la parte más compleja de este debate, voy a explicar cómo estoy convencido de aquí a quien en este caso se presentó una colusión, un acuerdo de voluntades entre las dos transnacionales que dijeron que iban a participar en esa subasta, que se volvió de uno, subasta de uno, ahí ya hay una idea fraudulenta. Hubo una colusión entre esas dos transnacionales, Colbún y Brookfield, que fue la que al final se quedó con el asunto, creo yo, con funcionarios del gobierno nacional para defraudar el patrimonio público y adquirir a menosprecio esa empresa que tanto queríamos y que se llama Isagen. Esto, repito, va a exigir paciencia porque hay una serie de detalles que habrá que explicar cuidadosamente porque la gravedad de los cargos así lo amerita. O sea, lo he planteado desde ya, pero lo repito aquí, necesitamos que los organismos de control se vayan a fondo. La colusión para defraudar el patrimonio público es un delito de carácter penal. Y lo que voy a presentar es aquí una serie de indicios, más de 10 indicios, que me permiten señalar que es bien probable que se pueda demostrar que esa colusión existió. No solo en razón de los indicios, sino de las pruebas que tendrán que recaudar las autoridades. Hablemos primero un poco del tema de la inconveniencia. Este es otro pésimo negocio de privatización de los que siempre han hecho. Y este además tiene un agravante, es una exigencia del Plan Colombia, aquí que les gusta tanto a ciertas personas. El Plan Colombia le exigió a Colombia, para dar esos dolarcitos que dieron los gringos, bastante escasos por los demás en relación con lo que puso el país, menos del 8% ellos y el 92% Colombia, exigió la privatización de Isagen. No voy a leer la cita, pero pues se puede conseguir. Y además, siendo ministro Juan Manuel Santos de Hacienda, convirtieron el Plan Colombia, lograron que lo asumiera el Fondo Monetario Internacional en una carta de intención, y allí, en la carta de intención al Fondo Monetario Internacional, vuelve a decirse, señor presidente, que había que privatizar a Isagen y a ISA y a todas las empresas del Estado. Repito, no leo para no hacerme largo. ¿Por qué venden entonces a Isagen? No la venden por mala. No la venden porque sea un hueso, no, la venden es por buena, porque es un gran negocio, un negociazo. Van por el lomo quienes se pusieron detrás en este acto de privatizar a Isagen. Y hago una advertencia que fue una cosa que a mí se me escapó y creo que a casi todos que es importante. Estos místeres no compraron solo el 57% de Isagen, que es la parte, digamos, de las acciones del gobierno nacional. El reglamento induce a que los socios menores tengan que venderle al mismo precio de la acción el resto de las acciones. ¿Qué es lo que ya empezó a suceder? EPM ya tomó la decisión de vender, Empresa Energía también, seguramente los fondos de pensiones van a hacer lo mismo, y entonces estamos hablando, ojo con el dato, no de un negocio de 2.000 millones de dólares, voy a usar dólares para facilitar las cuentas y no usar billones, que es más difícil. No es un negocio de 2.000 millones de dólares, sino un negocio de 3.505 millones de dólares. Y esto es clave tener esta cifra en la cabeza. 3.505 millones es el negocio que compraron los señores de Brookfield. Ese es el caso muy conocido del que mató la gallina de los huevos de oro. Esa es la posición del doctor Cárdenas y el doctor Santos. Esa es la lógica. Como es un negocio tan bueno, veamos a ver cómo le cogemos más, y terminan matando la gallina de los huevos de oro cuando en este caso le venden a los extranjeros todas las inmensas posibilidades de Isagen. ¿Por qué hacen eso? Como tan absurdo. Bueno, primero aquí hay un problema ideológico y de dominación global, y es que todo lo que le sirva a las empresas privadas es bueno, así se defraude al Estado, en términos generales.
Al ministro Cárdenas lo suelen felicitar los banqueros extranjeros, pero es que es obvio, gobierna de acuerdo con sus criterios. Y en este caso, además, o en todos los casos, siempre también hay intereses nacionales. En Colombia, ¿hubo quiénes? Agentes de Credit Suisse que intermediaron esta privatización se ganaron 24.300 millones de pesos en el negocio. O sea, aquí había intereses extranjeros e intereses nativos detrás de este negocio, no solo asuntos ideológicos, porque es claro que el neoliberalismo no es solo ideología. ¿Cómo probar que esta sí era una buena empresa? Porque eso intentó ponerlo en duda el doctor Cárdenas, cosa que lo dejó bien mal. Pues porque todas las cifras dicen que era una empresa excelente. Yo no me quiero detener, pero en los últimos 10 años los ingresos aumentaron 196%, la utilidad neta 159%, el EBITDA 110%. Pagaron en ese tiempo 156 mil millones de pesos de impuestos, y este es un dato clave para el resto del análisis. Y el Grupo Bancolombia advirtió que en los próximos años le iba a ir bastante mejor porque ya había entrado en operación o entró en operación Hidrosogamoso, que antes era una especie de carga, digamos, para sus resultados financieros. También se quedó, Misagen, y no es un asunto de menor cuantía, con el 25% del agua embalsada en el país. Ellos dicen que compraron una franquicia de excelente calidad a perpetuidad. Esa agua de los colombianos se la dimos a los extranjeros a perpetuidad. Bueno, vamos avanzando en el debate. Seis falsedades sobre este negocio. Estamos en la parte de las conveniencias, repito, no hemos entrado a la parte de las ilegalidades. Primero, dijo el doctor Cárdenas, que este sector, que el sector eléctrico ya era un negocio, era un sector maduro, dice él. Maduro quería decir en ese momento un sector sobrado, súper bien, todo impecable, donde sobraba una empresa del Estado como Isagen, porque los privados todo lo hacían de maravilla y que entonces, pues, ¿qué importaba? O mejor, que esta propiedad pública pasara a manos de privados. Yo les pregunto a ustedes, senadores y senadoras, y a los colombianos, ¿sí será verdad que el sector de la generación eléctrica es un sector de maravillas? ¿Qué dirán los costeños de Electricaribe, que padecen Electricaribe, que ese es un sector de maravillas? ¿Qué tal los problemas de los últimos meses y ese riesgo inmenso de apagón que todavía, ojalá no suceda, pero que podría ocurrir en cualquier momento, y el riesgo es inmenso? Y si no estamos en apagón es porque estamos trayendo energía de Ecuador, no por los méritos propios. ¿Qué tal es el fracaso del gas de La Guajira, que nos dejó sin ese gas que hacía tanta falta en razón de los costos de la electricidad? ¿Qué tal el cargo por confiabilidad, que nos costó cerca de 18 billones de pesos? ¿Qué tal el conejo de Termocandelaria, que cuando llegó la hora de que pagara el seguro, se voló con el conejo? ¿Qué tal los aumentos de las tarifas? ¿Y qué tal esta, que no la he oído comentar, portafolio de marzo 22? Las generadoras térmicas amenazan con entregarle las plantas al gobierno. Y dice el jefe de las térmicas en Colombia, que si el primero de mayo el gobierno nacional no ha doblado el precio de escasez, le entregan las plantas al gobierno. Doblar el precio de escasez de 302 a 685 kilovatios, pesos el kilovatio, quiere decir que la tarifa se va a pegar la disparada del siglo. O sea, que decir, doctor Cárdenas, que este es un sector buenísimo, donde no pasa nada, pues por lo menos era una exageración efectista para poder facilitar la venta, repito, de una empresa que cada vez está más claro cómo era de importante en la vida nacional. Segunda falsedad, Isagen no es un bien estratégico. Santos, nada tiene Isagen de estratégico. Son capaces de decir cualquier cosa. Nada tiene Isagen de estratégico. Doctor Cárdenas, otro gran mito es que la venta de la empresa pondrá en peligro la expansión del sector eléctrico y que subirán las tarifas. Pues bien, el Banco de la República, EAFIT, la Contraloría General de la República, un estudio del gobierno gruesotote que le hicieron, todos dicen que el sector de generación eléctrica es un oligopolio. Y usted, doctor Cárdenas, debe saber que en los oligopolios se terminan aprovechando de la fuerza del oligopolio para maltratar de mil maneras a los usuarios. ¿Qué dice la Contraloría en el 2015? Por su capacidad en la producción eléctrica es de importancia estratégica la Contraloría. ¿Qué agrega? Que es en un mercado oligopólico, es el de la generación, donde participan pocas empresas. ¿Qué agrega?
que la privatización es un riesgo para el Estado, pues limita el control natural que tiene hoy el Estado en el mercado nacional de energía. Es una falsedad, por supuesto, decir que no era estratégica. Y miren este detalle que es interesante. Hace poco estuvo en Bogotá el gerente mundial de Enel. Ese es uno de los grandes negociantes de la generación de energía. En Colombia controlan Codensa y Engesa. Estuvieron en el negocio del Quimbo. Entonces le preguntan, bueno, ¿y cuál es el futuro de esa empresa? Y el tipo explica las dificultades del Quimbo y dice, digamos que hasta 100 megavatios estará bien. O sea, explica con todo detalle cómo la decisión de ellos y de todo ese sector a escala global será no montar plantas de generación mayores de 100 megavatios. Estamos hablando de planticas. Para que ustedes se hagan una idea de cómo son de chiquitas esas plantas, de las 14 térmicas que operan en Colombia, las térmicas que son las más pequeñas, Singualanday, apenas 13 son de menos de 100. Todas las demás son mayores, Tepsa 877, Termosierra 455, Termoflores 441, y si nos vamos a las hidráulicas, y él dice que en las hidráulicas se incluye que no pueden pasar de 100, miren las hidráulicas, San Carlos 1240, Chibor 1000, Hidrofamoso 820. O sea, que el señor de Enel y en general todo ese sector sentencia a este país a producir energía costosa, tanto hidráulica como térmica, porque esas plantas pequeñas, ese es su problema, tienden a tener mayores costos de producción del kilovatio que las que tienen plantas superiores. Y Colombia es una potencia hídrica, donde hay posibilidades de hacer proyectos diferentes a los que están planteando. Luego, miren ustedes lo que está pasando. Tercera falsedad, igual empresa pública que privada. Yo no me opongo a que haya actividad y empresas privadas, esa no es la discusión con el Polo. Es más, buena parte de mis debates sobre los TLCs es que arruinan a las empresas privadas. Pero de ahí a decir, o a concluir o a pensar que todas las empresas tienen que ser privadas y que no puede existir el sector público porque es una inconveniencia, una necedad, pues es un absurdo. Yo le doy estos datos. Generación en Noruega, generación eléctrica en Noruega, 100% público. India, 100% público. Francia, 84% público, y podría seguir así. Es más, sin el sector público nunca tendríamos la generación que tenemos hoy en Colombia. Ahora, que eso se le entreguen a los extranjeros, pues tampoco parece preocuparle al doctor Cárdenas, una de las razones para esta moción de censura. La otra falsedad, la cuarta, se cambia un activo por otro, asumiendo o sugiriendo que son idénticos y que da lo mismo tener a esa gente que tener carreteras, porque todo esto nos lo echaron con el cuento de las carreteras, y resulta que no es cierto que sea lo mismo. Isagen Pública le renta al Estado en plata, en metálico, además de prestar el servicio de electricidad a todo el mundo, le tiene una renta al Estado colombiano, que ha explicado la Contraloría. El Isagen de Brookfield no le renta al Estado colombiano. En segundo término, Isagen Pública se valoriza para el Estado. Las vías, por sus características, no se puede decir que se valorizan, porque las vías no se venden como se pueden vender otras cosas. Tercero, Isagen Pública reinvierte sus utilidades en Colombia. La Isagen de Brookfield no va a reinvertir las utilidades en Colombia. Isagen Pública puede romper el oligopolio o controlarlo. Isagen de Brookfield fortalece el oligopolio, o sea, llegan hasta a trabajar para el oligopolio. Y digamos una quinta diferencia en ese cuento de cambiar un activo por otro. Isagen Pública paga impuesto de renta, 156 mil millones de pesos al año en el 2013. Y hay una cláusula en el contrato que dice que Brookfield podrá, si quiere, localizar su empresa en el exterior, lo que quiere decir que se volverá otra cosa parecida a Panamá. Séptimo año, dice con claridad, señor ministro, para que no abra los ojos. Séptimo año, a partir del séptimo año, Brookfield podrá localizar a Isagen por fuera del país. Sí, ya le dijo el asistente que sí, doctor, señor ministro. Yo lamento que haya leído con tan poca enjundia y cuidado ese contrato. Quinta falsedad, que es igual la plata en Isagen que en Vías. Y yo pregunto, si es igual la plata en Isagen que en Vías, ¿por qué los señores de Brookfield, que son grandes contratistas de obra pública, no se vinieron a hacer las carreteras y sí se vinieron a comprar a Brookfield? Pues porque no es lo mismo.
No es lo mismo, ese juego de falsa rentabilidad del señor ministro no nos lo puede echar a los que algo entendemos de estas cosas, no es lo mismo. Pero además por esto, además por esta razón, los créditos que le van a dar a los constructores de vías con la plata de Isagen van a ser créditos a menosprecio, créditos subsidiados. Esto está claro y los hechos terminarán demostrándolo. Dice el especialista José Roberto Acosta, créditos a 20 años a empresarios privados que tendrán 8 años de gracia, tomando riesgos financieros que ningún banquero en su sano juicio estaría dispuesto a asumir, señor ministro. Es a eso lo que van a poner la plata de Isagen, a financiar la financiera eléctrica nacional. Y ojo, ¿quién va a controlar la plata de la financiera eléctrica nacional? Hoy la financiera eléctrica nacional le pertenece en 2/3 al Estado colombiano y en 1/3 a la suma de el Banco Sumimoto Mitsui, no olviden este nombre porque lo voy a mirar más adelante, y otro pedazo al Banco Mundial y otro pedazo a la Corporación Andina de Fomento. Y dicen las normas de la financiera de desarrollo nacional que una vez entre la plata del Estado colombiano a la financiera eléctrica nacional, se mantendrá el poder de veto de los extranjeros sobre esa plata, senadores. O sea que serán los extranjeros los que terminarán definiendo en qué invierte el Estado colombiano su plata. Y no crean ustedes que esos extranjeros de estos tres sectores que he mencionado no se van a mover para favorecer precisamente a los propios extranjeros. Y la falsedad más escandalosa, yo les voy a rogar un poquito de paciencia. La falsedad más escandalosa, la campaña del doctor Cárdenas y del presidente Santos y de todos sus amigos a decirnos que no importaba que el precio base de la subasta fuera bajo, porque en la subasta iba a subir el precio en proporciones nunca vistas y que eso iba a ser la maravilla del negocio. Pues bien, miren ustedes las citas de ellos mismos. Mauricio Cárdenas: habrá una subasta donde la competencia entre reconocidos inversionistas estratégicos permitirá que el precio pagado sea mayor, dijo el doctor Mauricio Cárdenas. La subasta permitirá que el precio pagado sea mayor. Otra frase del doctor Cárdenas sobre lo mismo: Isagen generará una competencia fuerte que permitirá vender a un precio beneficioso para el país. Una competencia fuerte por la subasta para alcanzar un precio beneficioso para el país. El presidente Santos, y esto es increíble porque es de enero 12, en Blue Radio, cuando ya los chilenos habían dicho que no iban a participar y ya el ministro había dicho que no importaba, que las subastas de uno eran muy chéveres también, que no se preocuparan por eso. Miren lo que dijo el presidente Santos: el precio de 6.5 billones, billones que son como los 2.000 millones de dólares, es solo el punto de partida, pues la venta se ha diseñado para procurar que se realice a través de una subasta de manera competitiva, con la que se busca generar una puja por parte de los interesados que permitirá vender al mejor precio posible. Presidente Juan Manuel Santos. Estos son los hechos, esto fue lo que nos ofrecieron, este es el debate que estamos haciendo. Y ojo que es un detalle interesante, puesto en dólares, el precio del primer intento de subasta, el que les fracasó, y la subasta que se pudo hacer, hubo un detrimento en dólares para el país sobre el precio base del total del negocio, no solo de la parte del gobierno nacional, sino del total del negocio, de 1.126 millones de dólares por el cambio de la tasa de cambio. Estos ministerios se ganaron toda la plata del mundo en este negocio. Bueno, veamos unos hechos. Veamos unos hechos. Uno, una subasta de uno aquí en Cafarnaún es un fraude, es una trampa. Es absurdo llamarla subasta, es que la subasta tiene una definición precisa. Una subasta es una puja, una competencia, varios compiten entre sí, eso es lo que es una subasta. Entonces aquí se inventaron, el doctor Cárdenas y el presidente Santos se inventan la subasta de uno y hay que aplaudirles su genialidad. Y ahora vamos a ver que eso es inconstitucional, ilegal, las subastas de uno. Por definición, senadores y senadoras y colombianos, el precio base de una subasta es bajo, porque de lo que se trata es de atraer inversionistas atraídos por ese precio relativamente bajo para que pujen, compitan entre ellos y alguien se quede quedando
con ese bien que se ha sacado a la subasta. Hecho dos. De acuerdo con el gobierno, el reglamento de la subasta permitía la subasta de uno. Si ustedes leen el articulito, ministro Cárdenas, es muy, muy extraña la redacción. Ahí no dice con claridad que las subastas de dos, que las subastas de uno se pueden hacer. Esa es una interpretación que ustedes les dan. Yo no sé si la calcularon desde el principio enredada la redacción, pero ahí no dice, doctor Velasco, usted que es abogado, léalo, ahí no dice que se podrá hacer una subasta de uno. Pero bueno, aceptemos que el ministro dice que sí se puede hacer. Pero ojo con esto, que esto es de una gravedad inaudita. Eso que él dice que permite la subasta de uno no es una ley, no es un decreto, no es una resolución del Estado, es apenas un reglamento de la subasta hecho por la Bolsa de Valores de Bogotá. ¡Un reglamento! Cosa que no permite ninguna ley ni la Constitución Nacional, permite en Colombia hacer subastas de uno, que como es obvio, defraudan el patrimonio nacional. Hecho tres. Yo voy a hablar aquí de unos indicios graves, pero estoy estableciendo hechos porque los indicios se relacionan con los hechos. Los indicios son en sí mismo un hecho, pero tienen que relacionarse con otros hechos. Hecho tres. Brookfield se ganó una millonada al no haber subasta. Obvio. Se queda con un negocio de 3.505 millones de dólares en el que no hubo puja. Si hubiera habido puja, competencia, póngale 10% que hubiera subido el precio, 350 millones de dólares que le dieron gratis a los señores de Brookfield. Si la puja hubiera subido el precio en 15%, 525 millones de dólares de más habían tenido que pagar los señores de Brookfield. Si fuera el 20%, uno no puede saberlo con certeza, 701 millones de dólares regalados a los señores extranjeros de Brookfield, simplemente porque aquí, en un reglamento de una subasta, con una frase confusa, se inventaron las subastas de uno. Estamos hablando de cosas muy graves, señor ministro. Hecho cuatro. Esa subasta de uno es inconstitucional. Esto está demostrado hasta la saciedad. Es inconstitucional, primero, porque viola el derecho constitucional a la libre competencia. Y segundo, porque viola el derecho constitucionalidad a la moralidad administrativa, es decir, a actuar de buena fe. Esto es tan impresionante lo de la subasta de uno, que en ningún documento del gobierno nacional se motiva, se explica por qué puede haber una subasta de uno. Inaudito, ¿no? Inaudito. Bueno, veamos cómo es lo de la ilegalidad. Las enajenaciones de propiedad accionaria del Estado colombiano se reglamentan por la ley 226 del 95, y esa ley no autoriza subastas de uno. La ley, esa es la ley. Es más, en los artículos 2 y 9 habla de la amplia publicidad y la libre concurrencia como una característica que tiene que vender la enajenación de acciones del Estado colombiano. Y advierte esa ley que la ley 80 del 93 no es aplicable a estos procesos de enajenación accionaria. Espero, señor ministro, que no me vaya a salir a armar un enredo con otras formas de contratación que son distintas. Los que son aquí abogados, que yo no lo soy, échenle ojo a este detalle, porque aquí nos van a intentar montar la posibilidad de las subastas de uno con normas de contratación que no aplican a una privatización como la de Isagen. Las normas que aplican para la privatización de Isagen son la Constitución Nacional, la Ley 226 y los decretos 1609 del 13, 2316 del 13 y el 1512 del 14. De ahí no se pueden salir. Y en ninguna parte se puede hacer subasta de uno. No se puede hacer. Ahora, sobre esto, hay un antecedente que es una decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado sobre una subasta de uno que casi sucedió en Colombia, o que casi sucede, que fue la de los famosos, el famoso canal de la televisión, el tercer canal. Ustedes se recordarán que eso se hunde, ¿sí? Porque fue un intento de subasta de uno. Bueno, y entonces el Consejo de Estado se va a fondo
sobre ese tema de que no se pueden hacer subastas de esto. Y dice cosas como estas. El principio de libre concurrencia plural busca, ante todo, hacer énfasis y determinar los procesos de contratación pública bajo senderos de competencia real, con el fin de obtener, a través de la presencia plural de oferentes, una oferta adecuada al mercado y, por lo tanto, óptima para la administración pública. Aquí lo que está es hablando de la violación del principio constitucional de la libre concurrencia que tiene que tener estas enajenaciones. Agrega el Consejo de Estado en sala plena, esa pluralidad se requiere para que a través de la confrontación de estos actores surjan precios que maximicen los recursos para el Estado. Yo les pregunto, ¿eso ocurrió en este caso? Y agrega el Consejo de Estado, esa exigencia no constituye un mero requisito formal o del arbitrio del legislador, sino por el contrario, es una talanquera legal para evitar procesos de selección carentes de sustantividad pluralista y participativa necesaria en relación con un bien como estos. O sea, más claro no canta un gallo. Y además, el Consejo de Estado también se pronuncia sobre la moralidad administrativa, ministro. Está encartado, gravemente encartado en este caso, sobre la moralidad administrativa, que es el tema de la buena fe con la que se actúa. Es el problema de que los actos públicos tienen que llevar de manera intrínseca una actitud moral frente a lo que está sucediendo. Y la primera moralidad de una venta de Isagen es buscar el mayor ingreso para el Estado. Y si se metieron por el camino de la subasta, ese mayor ingreso tiene que estar en la pluralidad de oferentes. Hablando de esa famosa fracasada subasta de uno, agrega la Corte, la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado. Dijo que se introdujeron mecanismos que limitan la formación dinámica del precio. Además que se impidió que el precio se formara por la libre, interacción con un solo proponente de cara a la maximización de los ingresos. O sea, no se dieron los máximos ingresos porque había un solo proponente. Y así sigue hablando de esto. Todo el tiempo hablando de esto. Dice, la moralidad administrativa es un valor supremo, dotado de fuerza normativa y protección constitucionales. Que es la manera de decirles, no, que en una ley metan una cosa que no es, no les permite a ustedes violar la propia Constitución Nacional, porque esto es de fuerza de la Constitución Nacional. Dice también el Consejo de Estado, dice, la moralidad constituye un punto de partida imperativo para el logro de los fines esenciales del Estado. Estamos hablando de cosas mayúsculas. Y ojo, este es un detalle, yo no soy abogado, repito, pero le toca a uno aquí estudiar de todo. Existe un principio carísimo en la constitucionalidad colombiana, que es el principio del precedente jurisprudencial. ¿Qué quiere decir? Que las decisiones de las altas cortes generan precedentes legales a los que los funcionarios públicos se tienen que acoger. O sea, que no es de libre escogencia del funcionario público si toma o no este fallo del Consejo de Estado al que me estoy refiriendo. Y lo explica la Corte Constitucional con toda claridad. Todas las autoridades públicas se encuentran obligadas a acatar el precedente judicial dictado por las altas cortes. Y agrega la Corte Constitucional, el acatamiento del precedente jurisprudencial es estricto, sin que resulte admisible la opción de apartarse del mismo. ¿Ustedes no leyeron esas sentencias para inventarse la subasta de uno? ¿Ni leyeron la sentencia del tercer canal? Pues, si se la leyeron, no podían actuar así, si no se la leyeron, tampoco podían actuar así. Estaban en el deber de hacerlo, o es que no les pareció extraño el cuento de la subasta de uno. ¿Tan creativos son? Bueno, no es raro entonces que la Fiscalía ya esté investigando al señor ministro y que esté investigando también la Procuraduría al señor ministro, porque aquí estamos hablando de cosas especialmente graves. Bueno, empiezo con la parte de los indicios. Esta es la parte más carnuda de este debate, más compleja, que son los indicios que me permiten a mí concluir que los señores de Brookfield y Colbún, las dos transnacionales que nos dijeron iban a participar, yo creo que con la ayuda de funcionarios del Estado se coludieron, se acordaron de manera corrupta para defraudar el patrimonio de los colombianos. Bueno. Indicio uno. Bueno, perdón, ya tenemos unos hechos, ¿no?
Los hechos es que hubo subasta de uno, eso no está en discusión. El otro hecho es que compraron por el precio base, eso tampoco está en discusión. Entonces los indicios es para intentar descifrar por qué ocurrió eso. Bueno, tenemos otro hecho, y es que es ilegal y es inconstitucional lo que se hizo. Entonces veamos por el camino de los indicios que encontramos. A los que no son abogados les explico. Un indicio es algo como esto. Una persona va y compra un veneno arsénico, para poner un ejemplo. Lo compra y se sabe que lo compró. Al otro día el socio de esa persona aparece muerto envenenado por arsénico. Y al tercer día abren el testamento del muerto y resulta que todos los bienes se los deja al primero. Todavía no sabemos a ciencia cierta si el primero es el asesino, pero los indicios lo que dicen es que, bueno, las sospechas son muy grandes y hay que mirar. Es más, hay quienes ya en la jurisprudencia dicen que bastantes indicios se convierten en plena prueba, no en la prueba, pues, digamos, particular que significan los indicios. Entonces, vamos a mirar los indicios de la subasta de uno, a ver qué pensamos pudo haber sucedido con la subasta de uno. Primer indicio, la subasta se planificó para que se hiciera a las escondidas. La subasta la convocan el 23 de diciembre para que se realice el 13 de enero. ¿Por qué? Pues para aprovechar las fiestas decembrinas, ministro, para que los colombianos no tuviéramos tiempo de reaccionar, para que estuviera cerrado el Consejo de Estado y no tuviéramos tiempo los senadores que hemos estado en esta lucha de movernos. O sea, primer indicio, la subasta la intentaron hacer a las escondidas, así se llama eso. Y este país es lleno de cosas a las escondidas. No sería raro que el 90% de las normas colombianas se aprobaran los 28 de diciembre. Y así se gastan los presupuestos. Segundo indicio, este es gravísimo. No buscaron más oferentes. No buscaron más oferentes. Si yo estoy haciendo, dentro de la moralidad administrativa, una subasta, lo que quiero es que vengan muchos, para que en la puja suba el precio. De eso se trata. Bueno, y miren ustedes lo que hicieron, cómo no buscaron más oferentes. El gobierno empieza este proceso. Este es el segundo proceso de privatización de ISAEN. El otro se había suspendido antes. No estamos hablando es de este. El proceso lo empieza el 21 de diciembre el gobierno nacional con una nueva valoración de ISAEN, que en pesos aumentaba el precio en 21%. O sea, un proceso completamente distinto. Y el ministro Cárdenas pone un aviso en la prensa que lo pone el 23 de diciembre y advierte que la subasta se hará el 13 de enero. O sea que le da al que quisiera participar o a los que pudieran estar interesados, y en ese momento nominalmente había tres posibles, les da 18 días hábiles para que se consigan todos los papeles y la plata y todas las cosas. Pero cuando uno mira con más detalles no les da 18 días hábiles, porque ellos tenían plazo hasta el 31 de diciembre para entregar una póliza sin la cual no se podían presentar en la subasta. O sea, les dieron 7 días. ¡7 días! Para que consiguieran todos los papeles, para que se decidieran en un negocio de más de 5 mil millones de dólares. Un negocio que había cambiado por completo al primer intento de privatización que se hizo. Un país que era distinto, etcétera, etcétera. Les dieron 7 días para tomar la decisión de participar en la subasta. Ese es el indicio número 2. El indicio número 3. Aquí se nos dijo hasta el último día, y lo insinuó el presidente Santos el 12 de enero, cuando ya se sabía que no iba a participar, se nos dijo que los señores de Colbún iban a participar en la subasta. Ese fue el cuentico que nos echaron, el garlito, que estaban Brookfield y Colbún participando en la subasta. Pues bien, esto lo hemos investigado minuciosamente en mi oficina. Nos hemos comunicado incluso con la Superintendencia de Valores de Chile para establecer la certeza y la seriedad de lo que estamos diciendo. No existe un solo documento, ni privado ni público, de Colbún, ni documento periodístico, ministro, que diga que los señores de Colbún iban a participar en la subasta. Lo máximo que hay es que ellos dicen que lo están pensando. Miren ustedes los detalles. El 24 de diciembre y el 29 de diciembre, por requerimiento de la Superintendencia de Valores de Chile, Colbún le dice a la Superintendencia que están pensando en participar.
Les dice exactamente, estamos evaluando la conveniencia y la posibilidad de continuar en el proceso. O sea, no dicen que sí. No dicen que sí. El 8 de enero van a decir que no, también en carta a la superintendencia, pero en diciembre no dicen que sí. El 22 de diciembre, el presidente de Colbún, el señor Thomas Keller, en una entrevista de una página en un diario chileno, habla una página entera de los negocios de esa empresa y no menciona a Isagen ni una sola vez, sino que se regodea, y ahora me voy a detener en eso, de haber comprado una empresa de energía peruana. O sea, pero el señor presidente en esa entrevista no dice que estaban interesados en Isagen. Además, el 23 de diciembre, este mismo personaje, dice la información de la noticia, dice, ya ha advertido públicamente que la paciencia de la eléctrica es limitada respecto a los obstáculos que muestra la compra de Isagen. O sea, el señor expresa su desagrado porque esa operación no se hubiera hecho inicialmente. O sea, que nadie puede decir que los señores de Colbún dijeron que iban a participar en esa subasta, pero aquí se nos dijo todo el tiempo. Ese cuento nos lo echaron todo el tiempo. Ese es el tercer indicio. El tercer indicio es que nos están manipulando, ¿no? Cuarto indicio. Los medios de comunicación chilenos siempre dudaron, y los chilenos y algunos colombianos, ojo, dudaron que Colbún fuera a entrar a la subasta. El 23 de diciembre, la revista Minería Chile, el titular, Colbún, dos puntos, gobierno colombiano sube precio de Isagen y complica compra. O sea, lo que dice es que en Chile lo que están diciendo es que ese nuevo precio complica la compra. ¿La compra de quién? De Colbún. Viernes 25 de diciembre, portafolio. Portafolio en internet. Colbún se retira de subasta de Isagen, es el titular. Y adentro dice Colbún se retiraría. Y dice que la noticia es tomada de Bloomberg, de la Agencia Internacional de Noticias. Y ese mismo día, un periódico en internet que se llama Entorno Inteligente en Colombia reproduce por completa la noticia de portafolios. Y en enero 12, esta es la mejor, el mejor de los indicios. En enero 12, cuando ya el mercado chileno sabe que Colbún no va a participar en la subasta, miren lo que pasa. Un periódico en internet titula: Mercado celebra decisión de Colbún de no presentar oferta por la colombiana Isagen, comillas. Su acción tuvo el mejor día en 4 meses. O sea, hubo una fiesta en Chile, entre los especialistas chilenos, la gente que se mueve en el negocio de la bolsa, cuando Colbún anunció que no iba a meterse a comprar a Isagen. ¿Y por qué? Este es el quinto indicio. El quinto indicio nos dice que era casi imposible que Colbún pudiera intentar participar en esa subasta por la simple razón de que no tenía caja suficiente con que atender ese nuevo negocio. ¿Y por qué no tenía caja? Porque resulta que el 18 de diciembre los señores de Colbún compraron en Perú a Fenix Power Perú, que es una empresa de energía relativamente importante del Perú. Les costó 171 millones de dólares que tuvieron que dar en rama, en plata, y asumir una deuda por 614.6 millones de dólares. Colbún es una empresa relativamente pequeña, sus activos valen unos 7 mil millones. Entonces, Colbún termina el año endeudada. La deuda de Colbún al final del año era de 2.235 millones de dólares, equivalentes al 31% de sus activos. Tan apretados quedaron los de Colbún con la compra de Fenix Power Perú, que el 19 de febrero tuvieron que refinanciar sus deudas. El 19 de febrero tuvieron que asumir un crédito de 366 millones de dólares para refinanciar sus deudas. ¿Saben quién les dio ese crédito? No olviden las palabras. Scotia Bank y Sumimoto Mitsui. A Sumimoto Mitsui ya lo mencioné, es uno de los socios de la Financiera de Desarrollo Nacional. Y a los de Scotiabank ya los vamos a volver a mencionar. Esto es lo que celebra el mercado chileno. El mercado chileno lo que celebra es que en las condiciones de esa subasta para Colbún era
de mucho riesgo meterse en un negocio como este del que estamos hablando. Inclusive por esta razón, ya mencioné que el endeudamiento de Colbún sin comprar Isagen equivalía al 31% de sus activos a diciembre 31. Si se hubiera metido a comprar el 57% de las acciones del gobierno nacional, todo con deuda, ese endeudamiento se le hubiera ido al 59% sobre activos. Y si hubiera comprado todo Isagen con crédito, el endeudamiento se hubiera ido a 79% de los activos. Luego, senador Name, difícilmente esos personajes estaban realmente interesados en meterse en esto. Indicio 6, y este es uno de los indicios más escabrosos de esta historia. Ya les había dicho que usted no podía entrar a la subasta el 13, si antes del 4 de enero no había entregado unas pólizas de cumplimiento, unas pólizas costosas de más de $200,000, en las que usted como comprador asumía el compromiso de pagar si se ganaba la subasta, so pena de una multa de 100,000,000,000 de pesos. Entonces miren lo que pasa, que esta es una de las cosas más curiosas de esta historia. El lunes 28 de diciembre, el banco Colpatria Multibanca, que es en Colombia, Scotiabank, le da la póliza a Brookfield. Eso no tiene nada de raro. Al otro día, el 29, Scotiabank, que es Colpatria, le da la póliza a Colbún. Entonces, ya uno empieza a preguntarse, y ahora nos vamos a preguntar otras cosas extrañas. ¿Por qué el mismo grupo le da las pólizas a dos empresas que están compitiendo entre ellas para ver cuál se queda con ese negocio? Pero ojo, y esta es la parte más grave. El 29 de diciembre, o sea, el día en que paga la póliza, en que se expide la póliza, Colbún le escribe al Supervalores de Chile y le dice que todavía estaban pensando si participaban o no. Y si estaban pensando, ¿por qué compró la póliza? ¿Por qué le ocultó esa información al Supervalores de Chile? Son preguntas que hay que hacerse. Pero además, con esta anotación, revisamos cuidadosamente las notas de los estados financieros de Colbún a 31 de diciembre y no aparece registrado ese gasto en esa póliza, ministro. Sí, ¿cuánto tiempo necesita más, senador? Se los doy, concedido. 10 minutos, termino. Luego, aquí se abre la duda de si realmente pagaron o no pagaron esa póliza o cómo fue que se expidió esa póliza. Indicio 7. Resulta que Scotiabank y Brookfield son un par de empresas muy asociadas en muchos negocios. Scotiabank, Colpatria, dan póliza para los dos lados a Brookfield y a Colbún. No deja de ser una novedad, porque si yo soy banquero amigo de una empresa, ¿por qué le voy a dar la póliza a otro de otra empresa que me puede, digamos, entrar en competencia? El señor Aaron Regent, hoy de la junta directiva de Scotiabank, fue hasta el 2012 gerente senior de Brookfield y codirector ejecutivo de la empresa de infraestructura de Brookfield. Hay muchos documentos en Toronto que muestran la cercanía grande entre Brookfield y Scotiabank. Y ya he señalado las relaciones que están teniendo Colbún con estos otros. Inclusive hay un artículo en alguna revista que habla de los Brookfields, que sería algo así como los diablos de Brookfield, refiriéndose a asuntos de negocios con Scotiabank. Indicio 8. Brookfield es una empresa severamente cuestionada, ¿no, ministro? Esto no es un asunto de menor cuantía. Aquí lo vimos en los medios de comunicación, los señores de Brookfield están acusados por soborno a funcionarios públicos en Brasil, por repartir sumas enormes sobornando. Brookfield es una empresa investigada en Estados Unidos por la Comisión de Valores de ese país y investigada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por promover la corrupción internacional. Y dicen los analistas en Estados Unidos estas cosas sobre Brookfield,
que una compañía como Grupfil pueden verse como, que esas compañías, ese tipo de compañías, pueden verse como cajas negras con una contabilidad hecha de polvo de hadas. Dice, la estructura de su capital es increíblemente compleja y cambia constantemente. Esto hace que la compañía no pueda analizarse si es que no es propensa a la manipulación. Hay muchas partes sueltas, demasiadas oportunidades para que los administradores jueguen con las cifras. Y se pregunta el analista, ¿vale realmente la pena mantener en su portafolio una firma con este perfil de riesgo? Esa pregunta se la ha debido hacer usted, ministro, porque usted hubiera podido desmontar esa subasta y no la quiso desmontar. Tenía todo el derecho legal de desmontarla y no la quiso desmontar. Indicio 9. Muy cercana Brookfield al señor Tony Blair. Y nos estamos acercando por otro lado a Colombia. Recordemos primero esto, el señor Tony Blair fue primer ministro inglés. Y cuando salió de ese cargo, se aprovechó del prestigio que ganó como primer ministro y se dedicó a hacer negocios entre sospechosos y turbios por el mundo. Si ustedes entran a internet, esa es una persona de pésima reputación. Y resulta que el señor Gus O'Donnell, que fue secretario de gabinete del señor Felipe Tony Blair, es parte de la junta directiva de Brookfield en Toronto. Otro indicio. ¿Saben con quién trabajó en el gobierno? ¿Saben quién trabajó con Tony Blair en su gobierno? Como en la Comisión para el África, el actual presidente mundial de Credit Suisse, que se ganó 24 mil millones de pesos en la privatización de Isagen. Son indicios, pero son muchos indicios, ¿no? Muchos hechos. Indicio 11, las relaciones de Santos Juan Manuel con Tony Blair. Él se ufana de que son amiguísimos, que escribieron un libro juntos. Aquí lo trajo a defender sus políticas, pero además aquí hubo un pequeño escándalo, no fue a más porque los medios no fueron al fondo. Sobre la presencia de la empresa de Tony Blair en el Departamento Nacional de Planeación, moviendo hilos en beneficio de unos inversionistas árabes interesados en negocios de minería. Busquen en internet que esto es parte de los escándalos mundiales. O sea, tenemos entonces unos hechos gravísimos y tenemos otros hechos que a mi juicio son indicios gravísimos en relación con lo que pasó en todo este asunto. Y yo pregunto, doctor Cárdenas, ¿y usted no se dio cuenta de nada de esto? O sea, una oficina enclenque como la mía, por su debilidad, no por la sabiduría de la gente que trabaja conmigo, pudo establecer todas estas realidades y usted no pudo establecerlas. ¿No era su deber maximizar los ingresos del Estado? ¿No era su deber cortar por lo sano e impedir que esta colusión de la que estoy hablando se desarrollara hasta tener éxito? ¿No es parte del trabajo de un funcionario público prudente no facilitar este tipo de situaciones de las que estoy hablando? ¿O me van a decir que es que este mundo del que estamos hablando es un mundo de señoras todas miembros de la congregación de la Madre de Calcuta? No, este es un mundo turbio, de cosas turbias como estas que estoy mencionando. Indicio 11. Esta es muy importante. La subasta se podía aplazar o cancelar. No hay ni una sola norma que le impida al gobierno colombiano cancelar una subasta como esa. Y tenía un argumento poderosísimo. Es que era de uno. Es que era un fraude al Estado. Por definición se iba a vender barato. El patrimonio público iba a terminar sacrificado en esta operación. Y además a usted se lo dijo. En los días de la subasta se lo dijo el Consejo de Estado, ministro. El Consejo de Estado le dijo, usted puede prorrogar esta subasta hasta el 27 si quiere, pero además le agregó, sin perjuicio de lo que pudiera disponer el Ministerio para ampliar el plazo. No es cierto, espero que no lo vaya a decir, ministro, que usted estaba obligado a hacer esa subasta en ese plazo, ni en ninguno. Concluyo entonces diciendo eso. A mi juicio, estas son cosas gravísimas, extremadamente graves. Es un debate de control político. Por supuesto que son las autoridades las que tienen que ir más al fondo de este asunto y las que tienen que investigar con más detalle. ¿Todo esto son casualidades?
O sea, una casualidad, otra casualidad, otra casualidad, otra casualidad. No, a mí no me tratan como a un imbécil. Me da pena, pero no. Yo no soy un genio, pero no soy un tonto. Aquí hubo un torcido. Tengo la íntima convicción de aquí que hubo un torcido. Que lo puedan y lo quieran demostrar o no las autoridades respectivas, yo no sé. Yo cumplo con mi deber de senador de la República de hacer un debate de control político en el que de manera minuciosa estoy diciendo cosas que son de extrema gravedad y que en otro país, ya hace dentro de 5 minutos, tendría que renunciar el ministro Cárdenas. Por lo menos, no haber sido prudente en el manejo del patrimonio público. Mínimo deber, la prudencia, que se dice que hace verdaderos sabios. Conclusiones entonces. Pésimo negocio para el país. Actuación inaceptable del gobierno. Por lo menos un gobierno de irresponsables. Por lo menos. Y por supuesto, pésima la actuación del ministro Cárdenas. Ahora, ¿qué pueda pasar con esta moción de censura? No me hago muchas ilusiones, porque aquí hay un espíritu de cuerpo de la unidad nacional que tiene mayorías. Las presiones del gobierno nacional son inmensas, ya se nota. El doctor Cárdenas además es el que maneja la chequera, así sea por, ¿cómo se diría eso?, por fiducia, por encargo, por póliza, ¿por qué?, por delegación. Seguramente aquí nos va a decir el doctor Cárdenas, nos va a sacar unos certificados de buena conducta de los banqueros globales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Es que esos banqueros globales, doctor Cárdenas, son los que controlan a Brookfield. Esos son los que trabajan con Tony Blair, con Credit Suisse, con Colbún. Son esos, claro. ¿Cómo les van a encantar las gestiones del gobierno de Colombia que permite que estos desafueros sucedan? No me sorprendería que los condecoraran. Por último esto, repito, no me hago ilusiones, pero yo sí creo que el Congreso tiene hoy una buena ocasión, o en estos días una buena ocasión, de actuar debidamente, con independencia de la afiliación política de cada uno de ustedes y de las inmensas presiones de las que sé, estoy seguro, están siendo víctimas de una u otra manera, más abiertas o más solapadas. El 85% de los colombianos rechazó enfáticamente este negociado de Isagen. Ahí están las encuestas. 80 senadores, nosotros le enviamos una carta al gobierno diciéndole que no privatizara a Isagen, y al doctor Cárdenas le importó un pepino, y al presidente Santos le importó un pepino. Cuando se votó la ley del Plan Nacional de Desarrollo, se aprobó un artículo, ustedes se acordarán, aquí en el Senado, que generaba unos trámites para estas privatizaciones que obviamente tenía que ver con este debate, y el artículo lo perdimos en la conciliación con la Cámara. Y todo esto al doctor Cárdenas, repito, le importó un pepino. ¿Qué opinan los sectores políticos de Colombia? Todos, sin excepción, todos, sobre estos asuntos lo tienen sin cuidado. En ese sentido, entonces, yo creo que si el Congreso actúa como debe ser, el Senado actúa como debe ser, ponen el oído en lo que están pensando los colombianos, la semana entrante que se vote esta moción de censura que estamos planteando, debemos todos votar de forma tal que al doctor Cárdenas le toque renunciar a su cargo. Renunciar a su cargo por el cúmulo de pruebas que se han presentado esta tarde aquí. Esperemos, senadores de todas las bancadas, que cada uno de nosotros no sea inferior a sus deberes. Muchas gracias.